tragamos. RGI murrizketarik ez. 13 días de huelga de hambre. Hacemos un llamamiento al gobierno vasco para que de manera urgente abra un diálogo con la sociedad civil. No es justo ni solidario que las personas empobrecidas de nuestra sociedad sean las que vean recortados sus derechos y condiciones de vida en estos momentos de crisis. En este 13º día de huelga de hambre que mantienen a día de hoy 3 personas bajo la iniciativa No Tragamos, creemos necesario comparecer conjuntamente y públicamente para hacer un llamamiento urgente al Lehendakari y al gobierno vasco en su totalidad. Las organizaciones sindicales, colectivos sociales, de pensionistas y ECAIN Red para la inclusión social, hacemos un llamamiento urgente al gobierno vasco para que abra de manera inmediata una vía de diálogo con la sociedad civil que permita revertir la actual política de recortes y tener un diálogo sincero en torno al sistema de protección vasco e incumplimiento de la normativa que se produce a diario en las oficinas de Lanbide. La semana pasada se mandó una carta al Lehendakari solicitándole una reunión por parte de las personas huelguistas que a día de hoy no ha tenido ninguna respuesta. Desde aquí queremos mostrar nuestra preocupación por la salud de estas 3 personas tras 13 días sin ingesta de alimentos y que solo se mantienen con agua. Pero más aún nos preocupa la situación que están viviendo día a día las más de 63.000 familias que sobreviven con la RGI y que si no se rectifica en el próximo presupuesto va a ser recortada en su cuantía cerca de un 15%. No es justo ni ético que las personas precarizadas y empobrecidas sean las que soporten la merma de derechos y peores condiciones vitales en los momentos más difíciles. La iniciativa de las organizaciones abajo firmantes, como ya dijimos conjuntamente el pasado mes de febrero, exigimos la subida de la RGI en los mismos porcentajes que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional para este año 2017. Además, exigimos dar marcha atrás al recorte del 7% aplicado en los últimos 5 años en las cuantías de las prestaciones gestionadas por Lanbide. Incentivos al empleo, renta garantía de ingresos, complemento de pensiones y prestación complementaria de vivienda.